invocamos e invocamos a la poderosa hueste angélica, arcángeles, arcangelinas, serafines, querubines, legiones angélicas y espíritus brillantes, representantes de los atributos de Dios, desciendan a través de los éteres ahora y a medida que somos elevados en conciencia para saludarles a ustedes. Thank you.
del arcángel Rafael y la amada Regina. Les damos la bienvenida aquí con la plenitud de nuestra conciencia crística combinada. A medida que también le damos la bienvenida a los elementales de todas las órdenes de grado y a nuestros hermanos y hermanas cósmicos y ascendidos en esta nuestra celebración de la familia de seres divinos unidos en servicio en el planeta Tierra. Aquí y ahora, así sea. Amén y amén.
con humildad y amor. Un rayo de luz para que se ancle en la gran llama de la liberación que pulsa en los éteres, en la catedral de San Germán. Nombre y con el pleno poder y autoridad que la amada poderosa presencia yo soy y santos seres crísticos en nosotros y en toda la humanidad, invocamos a los poderosos Alfa y Omega, ellos y Vesta y demás deidades solares, a la gran hueste de maestros ascendidos y gran hueste angélica, al amado y sagrado triunvirato de Chandala, al gran Gautama, Sanat Kumara y al señor Maitreya. Invocamos a la gran hermandad blanca del palacio del propósito del hombre y al gran sacerdocio de la orden de Zadkiel. Les amamos y les expresamos nuestra profunda gratitud por su ayuda cósmica para la tierra y sus evoluciones, y les pedimos su asistencia cósmica en este día de acción de gracias. Ayúdennos una vez más, dennos más de su luz, invístanos con los poderes del séptimo rayo para ayudar al maestro ascendido San Germán en su servicio a la tierra y sus evoluciones. Oh poderoso San Germán, invocamos tu presencia entre nosotros, los hijos de la tierra, con profunda humildad
te ofrecemos la copa de nuestras conciencias, las canciones, decretos y visualizaciones, con el amor de nuestras presencias yo soy. A través de nosotros, pronuncia tus comandos, tus comandos maestros ascendidos, produce tu perfección y ejerce tu dominio aquí y ahora. Trae entonces los milagros y maravillas del séptimo rayo y acciona con tus legiones de ángeles del fuego violeta. Llena la tierra con tu gratitud cósmica y a través de nosotros que se eleve hasta el gran sol central para que se abran las avenidas cósmicas de luz y descienda el rayo cósmico de liberación cósmica de mil soles de liberación eterna. Yo soy el poder de la invocación detrás de esta llamada. Yo soy lo que yo soy. Amén. Por favor, vamos todos a hacer el manto de luz. ¿Me siguen? Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Agradecidamente reconozco en mi mente y acepto en mis sentimientos la realidad viviente de tu manto de sustancia luz electrónica, envolviéndome en un aura resplandeciente de protección, siempre expandiéndose. Desde dentro de tu corazón cósmico, yo siento la pulsación de las llamas de la divinidad, la presencia del Cristo irradiando a través de mi conciencia, a través de la cual fluyen todo el tiempo las virtudes, cualidades y bendiciones de ese Dios y desde sus mensajeros para mí y a través de mí para toda vida en todas partes. Yo también reconozco y acepto la poderosa armadura de luz y el ímpetu invencible de la fe, tan amorosamente ofrecida para mí por el arcángel Miguel y mi propio ángel de la protección. Y con la convicción amorosa del Señor Miguel, yo decreto: la luz de Dios nunca falla. La luz de Dios nunca falla. La luz de Dios nunca falla. Yo vivo este día en la luz de Dios. Yo vivo este día en la luz de Dios. Yo vivo este día en la luz de Dios. Dios está en el control donde quiera que yo soy. Dios está en el control donde quiera que yo soy. Dios está en el control donde quiera que yo soy. La armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Yo ahora invoco la asistencia adicional del magnificente primer rayo de Dios, de los amados Hércules y la Santa Amazona, del amado Señor Miguel, del amado Señor Conrad, del amado Mica y del amado Hermoria, para que mantengan esta actividad de luz sostenida alrededor mío y en mi mundo, a fin de que solamente la voluntad de Dios pueda manifestarse en todas mis actividades
en todos los lugares y todo el tiempo. Yo hago este llamado como el más sagrado nombre de Dios. Yo soy. Seguimos a continuación con el decreto protección especial, en la página 2. Síganme, por favor. En el nombre y con el pleno poder, sabiduría y amor de la poderosa presencia yo soy y santo ser crístico de nosotros y toda la humanidad, te llamamos a ti, amado poderoso Hércules, Elohim del primer rayo. Ven, 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 aparece ahora en tu cuerpo maestro ascendido, visible y tangible con los demás poderosos Elohim, y sella, sella, sella a la iglesia de la nueva era de Cristo, a líderes e instructores de esta actividad, a nuestros vehículos físico, etérico, mental y emocional, a todos los estudiantes de la luz bajo su radiación, a Venezuela y su pueblo, y a todo el mundo por todo el mundo, en tu gigantesco campo de fuerza, de amor, energía y protección invencible contra toda creación humana y desencarnados. Cárgalo, cárgalo, cárgalo con tu relámpago azul cósmico de poder y protección cósmica, destellando con la intensidad de miles de soles desde el gran sol central, y protégenos de todo mago negro, sus emisarios, garras y tenazas. Deténlos y silencialos para siempre. Duplica tu protección, liberación y autoridad cósmica cada instante de cada hora, en, a través y alrededor de esta iglesia y país. Duplica tu luz cósmica y perfección en, a través y alrededor de nosotros, de Venezuela y su pueblo. Con el Arcángel Miguel, la Madre Astrea y el Elohim Claridad, poderoso Hércules, eleva tu espada cósmica de llama azul, de miles de soles desde el gran sol central, y de un solo poderoso golpe fulminante, aniquila, aniquila, aniquila todo lo que intente destruir la iglesia de la nueva era del Cristo, a esta nación y su gente. Reemplázalo todo por tu perfección del plan divino cumplido, manifestado ahora mismo eternamente. Yo soy la protección invencible del poderoso Hércules. Yo soy la protección invencible del poderoso Hércules. Yo soy la protección invencible del poderoso Hércules para Venezuela, las Américas y el mundo, como el más sagrado nombre de Dios. Yo soy. Gracias. Muy hermoso, muy bueno y muy acoplado. Vamos a cantarles al Arcángel Miguel con la ayuda del coro. En la misma página 2. Gloria al Arcángel Miguel, cantad.
Ven, protege a la tierra de perfección. Ven, Señor, de la llama y del poder. Con el fuego azul y la fe de Dios disuelve el mal. Ven, con tus ángeles de la luz y sus espadas de llama azul. Ven, vive en una protección para que puedas llegar. Oh, bendito arcángel, ven y colócanos tu cruz de llama azul. Enfrente y detrás, ambos lados y encima y debajo, sellanos muy dentro de tu cruz de llama azul ahora y siempre. Libéranos de lo imperfecto, tu llama azul se va expandiendo por la tierra hasta el sol. Ven con tu espada y con tu yelmo arranca tu cruz de Cristo para darnos protección. Miguel, Miguel, gran Dios de amor y poder. Conmigo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. De la protección invencible. De la protección invencible. Del arcángel Miguel. Del arcángel Miguel. A través de mí. A través de mí. Yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. De la protección invencible. De la protección invencible. Del arcángel Miguel. Del arcángel Miguel. A través de mí. A través de mí. Yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. De la protección invencible. De la protección invencible. Del arcángel Miguel. Del arcángel Miguel. A través de mí. A través de mí. Siéntese, por favor, y vamos a hacer una visualización. Siéntense cómodamente con la columna vertebral recta. Cierren sus ojos si lo desean. Suelten toda tensión nerviosa y muscular. Traten de no recordar experiencias desagradables, ni pensar pensamientos destructivos, ni desear lo que no es de Dios. Respiren y vayan más adentro de ustedes y en conciencia entren a la inmortal, victoriosa llama triple dentro de su santo ser crístico y con profunda humildad pídanle tomar el comando y control de sus cuatro vehículos inferiores, ser y mundo de acción, e impulsar su atención hasta el corazón de la poderosa presencia yo soy y sostenerla allí. Ahora soliciten al gran yo soy fijar esta facultad en su perfección todopoderosa para toda la eternidad y activar alrededor de ustedes su manto de luz electrónica cósmica, de protección cósmica,
contra todos los desencarnados y creaciones humanas. Siéntanse protegidos, suplidos y sostenidos dentro de esta luz. Visualicen ahora en la atmósfera sobre Venezuela al Arcángel Miguel, acompañado de varios seres cósmicos y ascendidos. Vean a la derecha a la gran diosa de la luz y a su izquierda al amado Dios de la luz, a la reina de la luz y al gran ángel Mica. Además están la poderosa Astrea, el poderoso Elohim Hércules y el poderoso Trimagra. A una señal del príncipe de los arcángeles, el señor Miguel, ellos y sus legiones de ángeles de la luz y poderes de la luz comienzan a concentrar y continuarán concentrando, porque así lo demandamos, la sustancia luz cósmica del primer, cuarto y séptimo rayo de Dios del Cristo victorioso, para cubrir cada cosa destructiva sobre este país y planeta e intensificar la luz cósmica del Cristo victorioso hasta que lleguen a ser más brillantes que el sol del mediodía y tan puros como el corazón de la creación, y hasta que todos los desencarnados y magos negros se han sacado de la atmósfera de la tierra y llevados a los templos de fuego violeta instalados en el reino astral para su purificación y progreso en la luz. Oh grandes seres de la luz, atraigan esa luz cósmica, sosténganla concentrada, calificada con su poder y su perfección. Nosotros abrimos las puertas para que fluya hacia la octava física con nuestra llamada a la luz. Lo comandamos con el pleno poder de la amada, poderosa presencia Yo Soy en nosotros y en toda la humanidad. Y le pedimos también que atraigan esta luz cósmica desde el gran sol central. Visualicen esa presencia Yo Soy atrayendo esta luz cósmica desde el gran sol central. Vean a millones de ángeles de los siete rayos de Dios ubicados con sus espadas de llama azul a lo largo de la frontera de Venezuela, entrando en acción, desplegándose hacia cada estado, distrito y municipio. Accionan también en las dependencias federales y territorios insulares y zonas de reclamación, y van aniquilando, disolviendo y consumiendo todo odio y odios de las sombras y toda guerra o intención de guerra. Mientras tanto, los grandes seres cósmicos y ascendidos con el señor Miguel, el arcángel, continúan canalizando la luz cósmica de mis soles del primer rayo, cuarto y séptimo rayo, produciendo una purificación sin precedente para Venezuela, las Américas y el mundo. Ese fuego sagrado cósmico acciona aniquilando todo comunismo, socialismo, terrorismo, fascismo, nazismo y toda actividad del narcotráfico con toda su acción militar, guerrillera y paramilitar asociada. Aniquila, disuelve y consume
criminal y toda sustancia psíquica y control hipnótico de la fuerza siniestra contra la gente de esta nación. Aniquila, disuelve y consume toda magia negra, santería, espiritismo y todo lo que no es de la luz, que está destruyendo o intenta destruir a esta nación y a las Américas. Desaparece junto con todo el reino psíquico y astral ahora mismo, porque así lo demandamos de los poderes de la luz en acción. Demandamos el cumplimiento del plan divino de Dios para Venezuela, las Américas y el mundo. Ahora, a medida que el arcángel Miguel, acompañado de la diosa de la luz y la amada Astrea y sus legiones de ángeles, exorcizan a Venezuela y a todas las estructuras de gobierno y autoridad gubernamental y militar en este país, de la amada poderosa presencia Yo Soy, que Yo Soy, invocamos el corazón flameante e invencible, la inteligencia brillante y la mano resplandeciente del Cristo cósmico victorioso, para que se mueva dentro del cerebro y cuerpo de todo el mundo, dentro de esta nación, y compela la liberación invencible del plan divino de Dios cumplido, para que se logre todo más rápido que el rayo. Visualicen estas actividades. Con el pleno poder y autoridad de la poderosa presencia Yo Soy y del gran arcángel Miguel, os exorcizamos, espíritus impuros, poderes satánicos, ataques de la fuerza siniestra, dragones, legiones y reuniones de sectas siniestras, en el nombre y por virtud de Jesús el Cristo, en el nombre del poderoso San Germán, del poderoso Moria y Lady Miriam, y de Mica, el ángel de la unidad, así como de la poderosa diosa de la luz. Les arrancamos y expulsamos de la iglesia de la nueva era del Cristo. Les arrancamos y expulsamos de Venezuela y su atmósfera y su gobierno y de toda autoridad gubernamental y de las almas creadas a imagen y semejanza de Dios. No es más pérfida energía engañar al género humano, ni perseguir a nuestra iglesia, ni sacudir ni atemorizar al pueblo de Venezuela, ni al grupo avatar de la nueva era. Te manda Dios, el gran Yo Soy, altísimo, a quien por tu soberbia aún pretendes asemejarte, y cuya voluntad es que todos los hombres conozcan la verdad que les hará libre. Te manda Dios Padre, te manda Dios Hijo, te manda Dios Espíritu Santo, te manda Jesús el Cristo, Verbo eterno de Dios hecho carne, que ejemplificó a la raza con su obediencia y amor sin límites, dejándonos una enseñanza real y eterna. Te manda la señal de la cruz y la virtud divina. Te manda el poder de la humildad de la hermana Madre María. Te manda la fe iluminada y la gran luz de Dios, de todos los seres, poderes y legiones de la luz que sirven en el primer rayo. Así pues, fuerza siniestra, no tienes poder, no tienes poder, no tienes poder. Yo te conjuro
por el Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios todopoderoso, por el Dios infinito e imperecedero, por el Dios Padre y Madre para nuestro sistema solar, los amados Helios y Vesta, por el Dios en lo que a nuestra galaxia se refiere, los amados Alfa y Omega. Cesa ya de engañar a sus criaturas, cesa de perjudicarles y poner trabas a su libertad. Huye de aquí, fuerza siniestra, huye de Venezuela, inventora y maestra de todo engaño, enemiga de la paz y tranquilidad de los hombres. Retrocede delante del Cristo, en quien nada se ha encontrado que se asemeje a tus obras. Retrocede ante la iglesia de la nueva era del Cristo. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Tiembla y desaparece ante la invasión hecha por el gran arcángel Miguel, la poderosa estrella y la diosa de la luz, portadores de la gran luz cósmica, de la espada y la cruz de llama azul, con todo el poder y autoridad de su luz. Oh poderes de la luz y amada diosa de la luz, saquen de Venezuela a todos los magos negros desencarnados con su luz cósmica victorioso. El Cristo victorioso ahora mismo y para siempre, y presten un servicio similar a cada nación de las Américas y el mundo, hasta que toda vida esté libre y ascendida. Gloria y alabanza por siempre sean dadas al único poder que existe en los universos, Dios, el supremo creador, el gran yo soy, por todos los siglos de los siglos. Amén. Manténganse por unos instantes más en el silencio dentro. Luego, tomen una respiración suave y profunda y vuelvan a la conciencia física en paz, en santa paz. Muy buenos días, damas y caballeros. Presentes en este salón santuario y aquellos también conectados en conciencia con todas las actividades de esta conferencia de Acción de Gracias 2019. Saludos a todos aquellos que están conectados a través de la red de internet, o que puedan ver o escuchar más adelante de estas actividades de la luz. Me inclino ante la luz de sus santos seres crísticos y de sus poderosas presencias yo soy. Gracias por hacer el tremendo esfuerzo de estar presentes en esta hora tan importante en la evolución de este planeta. Muchas gracias por estar aquí. Ahora, a
antes de leer unos extractos de un discurso del maestro ascendido San Germain, quisiera que le cantáramos al amado maestro, con la ayuda del coro, la canción Amado San Germain, que está en la página 5, el tríptico. Yeah.
amados seres de mi corazón. Siéntense, por favor. Para su propio disfrute y espero aceptación y uso continuo, les ofrezco hoy una actividad de la llama violeta consumidora alrededor de cada uno de sus cuerpos físicos, además del mundo mental y de sentimientos. Es un cierto poder protector para su corriente de vida, que si pudieran verlo desde el nivel interno, parecería ser como dos alas de llama violeta desde su columna vertebral hacia afuera y dando vueltas alrededor de ustedes, envolviéndoles cuando quieran que lo requieran. Ahora podrían pensar que les están brotando alas. Y quizás lo están. ¿Cómo lo saben? No lo rechazaré. A ustedes se les ha ofrecido un ángel de la llama violeta y muchos de ustedes han aceptado eso. Puedo decirlo. Todos ustedes han tenido la bendición de los ángeles de la llama violeta. Algunos los mantienen más cerca de ustedes que otros, pero confío que todos ustedes sentirán su compañerismo, su poder, su realidad y su asistencia, así que los regalos que traen será la prueba del dador. Esto que estoy ofreciéndoles hoy es una protección directa de su propia corriente de vida, el flujo real de la vida en la médula espinal. Yo estoy ofreciendo esto a fin de sostener mayor pureza alrededor de sus formas humanas, para darles la salud y fuerza adicional que hará todo mucho más fácil para ustedes en sus actividades externas, cuando quizás aquellos en el mundo externo lucharán más bajo la discordia. Este es mi privilegio y mi responsabilidad. Es mi regalo y lo ofrezco a la amada presencia yo soy, como mi amor, dirigiéndolo a la corriente de vida real que fluye a través de sus mentes y cuerpos. Si ustedes me hacen el honor de aceptar la realidad de este mi regalo, su amada presencia yo soy, a través del Santo Ser Crístico, intensificará la fuerza del ser externo para ir adelante y lograr cosas mientras este mayor poder del fuego sagrado sostenga la pureza alrededor de ustedes, que es necesaria mientras están logrando lo que el mundo externo llama inusual. Así que, si aceptan mi regalo, estaré muy ocupado en el futuro cercano, intensificando estas llamas de mi amor alrededor de su cuerpo físico y alrededor de sus médulas espinales y sus corrientes de vida entera en el externo. Podrían preguntar, ¿por qué no hice esto hace tiempo?
porque su santo ser crístico no hizo la petición de esto. He recibido la petición recientemente y estoy respondiendo a esa petición, porque la poderosa presencia yo soy de cada uno de los estudiantes de ahora en adelante liberará mucho mayor poder del fuego sagrado a través de todos ustedes, para bendecirles, para fortalecerles y capacitarles a dar mayor asistencia para la purificación de la nación y mayor protección en su logro de la ascensión. Bajo la acción de la ley cósmica, mis queridos seres, cuando comiencen a darse cuenta de cuán grandes son las bendiciones del fuego sagrado, vivirán dentro del altar de su amor y nada sobre la tierra jamás les tentará para querer alguna vez estar en algún otro lugar. Sentirán la realidad de mi amor mucho más poderosamente en su propia salud y fuerza, a medida que esta llama violeta, envolviendo la médula espinal, preste su servicio de asistencia a todos ustedes. Les doy gracias por su presencia aquí. Mi amor probará mi gratitud a medida que pase el tiempo y la gloria de las eras llegue a su cumplimiento con la liberación de todo. Entonces, la paz para la tierra será eterna. Les doy gracias. Mi amor siempre les da todo desde hoy. ¿Aceptaron el regalo? Sí. Ok. Vamos a continuar entonces con esta parte de continuación. Y vamos a hacer el decreto que está en la página 3 para la duplicación de los vehículos inferiores y vamos a aprovechar el regalo que nos acaban de dar. Ok. Con el pleno poder y autoridad de la poderosa presencia yo soy, y santo ser crístico en nosotros y en toda la humanidad, invocamos y demandamos, amado Maestro Ascendido San Germán, carga, carga, carga nuestros vehículos emocionales con tu fuego de vida. Expándelo y llena todos los lugares más recónditos de nuestro mundo de sentimiento y transmuta toda energía mal calificada, alojada y acumulada allí con deseos y sentimientos negativos que nos enferman, que nos causan aflicción de todo tipo, en sentimientos puros y perfectos, con cualidades y virtudes maestras ascendidas todo el tiempo, su causa, luz, perfecto, récord y memoria, ahora mismo y para siempre. Amado Maestro Ascendido San Germán, carga, carga, carga nuestro vehículo mental, mentes externas y estructura atómica del cerebro con su fuego violeta, expándelo y haz resplandecer su poder liberador aquí, y transmuta toda la sustancia y energía de ideas y pensamientos destructivos que nos acosan en pensamientos, formas y cuadros de belleza, en sabiduría y perfección ilimitada, su causa, nuestro efecto, reto y memoria, ahora mismo y para siempre.
Amado Maestro Ascendido San Germán, carga, carga, carga nuestros vehículos enteros con tu fuego violeta. Llena totalmente nuestro punto de recuerdo con esta luz cósmica. Y haz amigos todos los restos etéricos destructivos de toda experiencia pasada y perfecta y colgante y viciosa. Transmuta su causa y efecto en la pureza y cualidad de perfección cósmica, ahora mismo y para siempre. Amado Maestro Ascendido San Germán, carga, carga, carga nuestro cuerpo físico con tu fuego violeta, cada órgano, célula, átomo y electrón, y transmuta toda la apariencia de enfermedad, de afición e imperfección de todo tipo en nuestra juventud eterna, belleza y en salud perfecta, fuerza y energía identificada, su causa, núcleo, efecto, récord y memoria, ahora mismo, todo el tiempo. Esto que pedimos para nosotros, lo demandamos e invocamos para toda la humanidad. Y lo aceptamos hecho, físicamente manifestado, aquí y ahora, como el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Gracias. Y ahora, antes de entrar a hacer la visualización, vamos a cantar a fuego violeta, al mágico fuego violeta. En la página 4 del tríptico, el mágico fuego violeta. Con alegría, mágicamente lo que parece inusual para transmutar en salud perfecta, en cosas lindas para todos. Suavemente y entren en conciencia a su inmortal
victoriosa llama triple de liberación eterna, anclada en su santo ser crístico. Adoren intensamente esta llama y pídanle al Cristo dentro tomar el comando y control y expandirla hasta que se sientan inmersos dentro de su luz. Y visualícese como un hombre y una mujer dorado. Ahora, al dirigir la atención hacia la bendita, poderosa presencia de Yo Soy, envíen su rayo de amor y adoración hacia esta y sientan en la corriente del retorno su luz envolviéndoles con su manto de sustancia luz electrónica, protegiéndoles de todo lo que no sea de la luz. En ese estado de conciencia, visualicen al amado Maestro Ascendido San Germán en la atmósfera sobre Caracas, rodeado de sus legiones de ángeles, haciendo un gran círculo. A una señal del Maestro, un grupo de ellos desciende a este salón santuario y a cada parte o lugar donde estén conectados con esta actividad para participar en una purificación especial. Ellos están parando detrás de cada uno de nosotros. Ahora, él envía un rayo de luz violeta hacia la llama triple del santo ser crístico de cada uno. Este rayo penetra a través de él, que ahora toda la columna vertebral del cuerpo físico, y va a través de cada vértebra y disco intervertebral, y entra profundo dentro de la médula espinal, recorriéndola, yendo por todos los nervios cervicales, torácicos, lumbares, sacros, coxillos, penetrando dentro del fluido nervioso y extendiéndose a través de todos los nervios raquídeos hacia la derecha e izquierda del cuerpo físico, conformando una especie de alas de luz violeta que se expanden más allá del cuerpo físico, extendiéndose hacia la periferia de los vehículos etérico, mental y emocional. Visualicen esta actividad. Esa luz se mueve alrededor de cada uno de ustedes, envolviéndoles, transmutando todo tipo de energía negativa, todo tipo de energía debilitante y destructiva, todo tipo de energía perversa, discordantemente calificada, que nos contamina, enferma y aflige en la salud perfecta, pureza, paz y más perfección para nuestro servicio a la luz. Sientan esta radiación, sientan vibrando esta llama violeta mágica, como el mágico fuego violeta alegre. Sientan ahora el compañerismo, poder, realidad y asistencia de los ángeles que están parados detrás de ustedes. Ellos están energizando estas actividades y hacen resplandecer sus antorchas de fuego violeta en la cabeza alrededor de sus vestiduras físicas y de los vehículos etérico, mental y emocional, trayendo los regalos del amado Maestro Ascendido San Germán. Visualicen a su amada presencia Yo Soy, quien a través del santo ser crístico está intensificando esta actividad purificadora y la fuerza del ser eterno para ir adelante y tener los logros y victorias de la luz.
observen al Maestro Ascendido San Germán, intensificando estas llamas de su amor con su propio amor divino. La presencia Yo Soy simultáneamente está liberando mayor poder del fuego sagrado, bendiciéndonos a cada uno, intensificando este poder transmutador. Mientras esto sucede, invoquen la ley del perdón y del olvido por todos los errores cometidos en esta vida y en vidas pasadas, y la llama violeta transmutadora de toda esa sustancia y energía discordante con sus limitaciones y aflicciones en más luz y más perfección para ustedes y para toda vida en todas partes. Al hacerlo, este fuego violeta es intensificado aún más por el Santo Ser Crístico desde la poderosa presencia Yo Soy, quien lo atrae a su vez desde el gran sol central. El rayo cósmico de liberación cósmica, siendo atraído por nuestra propia presencia Yo Soy para purificar la médula espinal. Visualicen estas actividades. Visualicen cómo los milagros y maravillas del séptimo rayo y la salud perfecta se manifiesta. También llamamos al gran Elohim Claridad para que coloque y active una réplica de la estrella cósmica de su pureza cósmica en la estructura atómica del cerebro y todo el sistema nervioso central, incluyendo la médula espinal, todo dentro de su gran óvalo de luz. Y esto que pedimos para nosotros, lo demandamos para todos los estudiantes de la luz por todo el planeta, serios, sinceros y honestos, trabajando para la jerarquía espiritual por toda la tierra, por su redención en estos momentos de crisis planetaria. Sabemos que la luz de Dios nunca falla. La luz de Dios nunca falla. La luz de Dios nunca falla. Y la poderosa presencia Yo Soy es esa luz. Y damos gracias con humildad, aceptando todo cumplido, físicamente manifestado aquí y ahora, con el pleno poder y autoridad del gran Yo Soy. Visualicen estas actividades por unos instantes más. Luego tomen una respiración suave y profunda y vuelvan a la conciencia física en paz. Vamos a entrar a la parte final y esta vez vamos a ir a la Gran Catedral a participar en una actividad cósmica. Después de purificarnos, creo que tenemos mejores condiciones para colaborar con la jerarquía espiritual. Así que, primero que nada, vamos a hacer este decreto, que está en la página 5. Decreto para el señor Polaris y la señora Magnus. Y a continuación hacemos el de la canalización. Y después nos vamos para la carretera. ¿Me siguen, por favor? Amada presencia de Dios, Yo Soy, que yo sé que yo soy. Yo envío el amor de mi corazón
al gran Señor Cósmico Polaris y a la amada poderosa Magna, esos gloriosos seres cuya luz forma el eje de la Tierra y mantiene a este planeta en órbita cósmica. Yo conscientemente acepto y sé que yo soy alineado con y formo un cable desde ese eje de luz hacia dentro de la propia sustancia de este planeta. Yo acepto la responsabilidad de dirigir diariamente mi atención hacia esta actividad misericordiosa de luz. Y yo sé que este centro de luz, amor, sabiduría y poder mantendrá esta tierra y su curso destinado en el progreso cósmico de los planetas y acuerdo al edicto divino. Yo hago esta afirmación de fe como el más sagrado nombre de Dios. Yo soy. Respire. Seguimos con el decreto de la canalización. En el nombre de la todopoderosa presencia de Dios yo soy y del fuego creador pulsando en cada corazón humano, yo soy la expansión de la luz desde el planeta de luz a medida que es liberada por la Señora del planeta humano, a medida que es liberada por la amada Señora Estesia, el planeta Marte, a medida que es liberada por el amado Etos y la amada Señora Olivia, y el planeta Saturno, a través de los corazones de los amados Etos y Delta, los corazones de los amados directores de los cuatro elementos y la poderosa presencia de los soles, de todos los pertenecientes a o que están sintiendo a la Tierra en este momento, a través de la cual la gran hermandad magna desde Venus, Urano, Marte y Saturno canaliza las corrientes y esencias de sus acciones vibratorias hacia dentro de la Tierra y sus evoluciones. Nosotros ahora también enviamos nuestra gratitud y amor a aquellos tres seres gloriosos que vinieron desde el primer rayo para prestar en nuestra tierra un servicio estratégico en cada punto del nuevo lucento de Venus, Urano y Marte, fortaleciendo y manteniendo a este bendito planeta en pilares de luz y protección. Nosotros enviamos nuestro más profundo amor y gratitud a todos ustedes, benditos ángeles, quienes han venido desde dentro y están confiando a este planeta Tierra en este mismo momento, 24 horas al día, llenando toda vida en ella con amor cósmico, para que cuando la Tierra esté lista para entrar a la órbita donde verdaderamente pertenece, toda vida pueda seguir con ella. Nosotros aceptamos este llamado cumplido como su sagrado nombre, yo soy. Siéntense, por favor, y vámonos para la catedral. De nuevo sentados con la columna vertebral recta, bajo la guía del Cristo, dirigimos la atención hacia la presencia yo soy dentro de nosotros y les pedimos que nos lleven conciencia proyectada, protegidos con las legiones de ángeles, el arcángel Miguel y la amada Astrea,
al palacio del propósito del hombre en el reino etérico sobre el monte Ávila. Rápidamente llegamos a la entrada del palacio y, escoltados por los ángeles del ceremonial, somos llevados a la monumental catedral de Saint-Germain. Entramos y somos asignados en lugares especiales en esta ocasión. En el altar mayor, cerca de la llama de la liberación, vean a seres cósmicos y ascendidos, al espíritu envolvente Serapis Bey y los padrinos del año. También algunos mensajeros cósmicos desde los soles de la galaxia. Está sonando la música, la gloriosa música, y vemos entrar al amado Saint Germain, que se dirige hacia el lugar donde está la llama, arrodillándose en adoración profunda, dando gratitud a la Fuente Suprema en este día de acción de gracias cósmica. Se hace un silencio allí. Él ahora respira en la llama y desciende desde el gran sol central el rayo cósmico de liberación cósmica, cargado también con la gratitud cósmica desde el sol central. Se ancla en la sagrada llama violeta, adopta la forma de un pilar de luz violeta, irradiando su luz en todas direcciones. El amado Saint Germain respira nuevamente y nosotros nos unimos a esta actividad junto con toda la asamblea. Le pedimos al Santo Ser Crístico hacerlo a través de cada uno de nosotros. Boten todo el aire de sus pulmones. Yo soy inspirando la gratitud y liberación cósmica del amado Saint Germain. Yo soy absorbiendo la gratitud y liberación cósmica del amado Saint Germain. Yo soy expandiendo la gratitud y liberación cósmica del amado Saint Germain. Yo soy proyectando la gratitud y liberación cósmica del amado Saint Germain. Yo soy inspirando la gratitud y liberación cósmica del amado Saint Germain. Yo soy absorbiendo la gratitud y liberación cósmica del amado Saint Germain. Yo soy expandiendo la gratitud y liberación cósmica del amado Saint Germain. Yo soy proyectando la gratitud y liberación cósmica del amado Saint Germain. Yo soy inspirando la gratitud y liberación cósmica del amado Saint Germain. Yo soy absorbiendo la gratitud y liberación cósmica del amado Saint Germain. Yo soy expandiendo la gratitud y liberación cósmica del amado Saint Germain. Yo soy proyectando la gratitud y liberación cósmica del amado Saint Germain. Sigan respirando en esta llama. Inspiren, absorban, expandan y proyecten esta luz. Inspiren, absorban, expandan y proyecten esta luz. Continúen respirando en la llama como el Cristo en acción. Otra vez desciende el rayo violeta desde el sol central
cargado con la cualidad de la liberación cósmica y gratitud cósmica. Y se produce otra gran explosión de luz que hace que la llama se eleve nuevamente en corrientes de energía hacia la atmósfera superior sobre Venezuela, cubriéndola totalmente. Este fuego violeta desde la gran catedral de San Germán se expande rápidamente, impulsado por las legiones de ángeles hacia toda Sudamérica, donde los retiros maestros ascendidos la intensifican, atrayendo más fuego violeta desde el cinturón electrónico alrededor del sol físico, especialmente desde el foco del gran Zaratustra, formándose un pilar de luz violeta que abarca toda Sudamérica. Vean también el fuego violeta yendo hacia Centroamérica e Islas del Caribe, yendo igualmente hacia Norteamérica, hacia el monte Shasta, que es intensificado y su luz se expande por todos los Estados Unidos de América, México, Canadá y Alaska, y se han formado ya tres pilares gigantes de luz cósmica violeta a lo largo del continente americano y su atmósfera. Y estos son cargados con la gran luz cósmica de liberación cósmica desde los soles de la galaxia, produciéndose una expansión de este fuego violeta hacia el Pacífico y hacia el Atlántico, yendo por toda Europa, el Medio Oriente y África, por toda el Asia, Australia y Nueva Zelanda, rodeando las tierras y sus soluciones, produciéndose una amplificación cósmica donde toda efluvia terrena es transmutada en más luz para el planeta, y no hay lugar donde este fuego violeta no pueda entrar en la atmósfera, sobre su superficie y dentro de la corteza terrestre, haciendo que el fuego violeta desde el reino de Peler ascienda para intensificar todas estas actividades, haciendo que toda sombra sea transmutada en luz. Su causa, núcleo, efecto, récord y memoria para siempre. Visualicen estas actividades. Luz para el planeta. Otra actividad cósmica se realiza en este instante. Encima de la Tierra vean al planeta Venus, desde el cual la amada Venus y la gran hermandad de Venus están liberando su luz cósmica desde el sol de Krishna y Sofía. Debajo de la tierra están el amado Eros y Lady Olivenia, la gran hermandad blanca de Marte, liberando su luz cósmica desde el sol de Hércules y Amazona. Y hay una palanca de luz que ayuda a trasladar a la tierra a lo largo de la órbita, a lo largo hacia la órbita de Urano. También desde el planeta Urano, la amada Lady Estesia y la gran hermana blanca de Urano
están liberando su luz cósmica desde el sol de ellos y esta, asistiendo a la tierra en su curso destinado por el sendero de luz desde Urano que ha sido creado por los Chelas a través del decreto de la canalización de la luz desde Venus, Urano, Marte y Saturno. Toda esta gran luz cósmica, cargada con la cualidad de liberación, es canalizada por nuestro Señor del mundo Gautama. Y la gran hermana blanca y las poderosas presencias yo soy de la humanidad de la Tierra y los directores de los elementos. Todo en balance perfecto. El gran Serapis Bey, acompañado de los padrinos, sostiene esta joya de luz violeta en la cual se ha convertido la Tierra dentro de una gran pirámide cristalina planetaria, donde podemos observar la llama triple brillante en su centro, a medida que este planeta, acunado así, es llevado más cerca hacia la órbita de Urano, en movimiento armónico con los demás 48 planetas del sistema de mundo de la galaxia de Alfa y Omega. Escuchen los coros angélicos celestiales. Escuchen los signos de alabanzas, porque la Tierra está cumpliendo el plan divino de Dios de acuerdo al edicto cósmico. Mantengan y sostengan esta visualización por unos instantes más. Vean a la Tierra brillante como la estrella santa de la liberación espiritual, como la quiere ver su Majestad San Germán, y como se ve en este momento. Yo soy la estrella santa de la liberación espiritual. Amén. Ahora pedimos permiso, con mucho amor, vamos saliendo, escoltados por los ángeles del ceremonial, y regresamos al Salón Santuario en conciencia. Poderosa presencia yo soy, y santo ser crístico dentro de nuestros corazones y de toda la humanidad, y amado Maestro Ascendido San Germán, le damos gracias por habernos dado la oportunidad de servir en este glorioso día de acción de gracias cósmicas.
y de poder participar en las actividades internas con la gran jerarquía espiritual. Gloria y honor. Oh, gran yo soy cósmico. Amén. Benditas llamas electrónicas, expresiones de la esencia luz de la fuente suprema yo soy. Les damos gracias por su servicio mediante a los hijos de la tierra, investidas con la gratitud de nuestros corazones, regresen ahora al centro corazón de la creación para que sean traídas de nuevo a la acción a través de la invocación de la humanidad, para que se expandan los bordes del reino del Padre por todo el infinito. Nosotros realizamos la unidad de toda vida y con humildad nos inclinamos. A medida que servimos todos como pulsaciones de luz en el cuerpo de la fuente suprema, yo soy.